¿Sabías que en tu dispositivo hay muchas aplicaciones ejecutándose en segundo plano? Bueno, si no lo sabías, recordemos que al ejecutarse en esta instancia, lo que puede hacer es desmejorar el rendimiento de tu equipo. Lo que puede hacer también es llenarte la memoria RAM. La memoria RAM es la que regula todas las aplicaciones cuando las navegas al mismo instante y evita obviamente ciertas lentitudes. Y número 3, puede evitar que tu celular se descargue de una manera mucho más rápida. ¿Cómo lo haces? Muy sencillo, simplemente mira el video, no te olvides de compartirlo y darle like. Bueno, ¿y cómo lo puedes hacer en tu iPhone? Es muy sencillo, vamos a entrar a la opción de configuración. En configuraciones nos dirigimos a la opción de general y en general tenemos la opción que dice actualización en segundo plano. Podemos ver todas las aplicaciones que se estén ejecutando bajo este modo que nos están impidiendo una desmejora o inclusive un acelerador para que nuestra batería se descargue más rápido. Inclusive tú puedes leer la descripción o la anotación que dice que al desactivarás podrías ahorrar batería. Ahora, la idea es que tú puedas desactivar aplicaciones que tú realmente muy poco uses. En este caso, por ejemplo, yo voy a desactivar Spotify, Snapchat, Photo App, notas de voz, podemos desactivar mi Tigo, mi Claro, etcétera, que son aplicaciones que realmente yo tengo poca usabilidad. Yo recomiendo dejar las que frecuentemente tengo porque de alguna manera me pueden llegar notificaciones o pueden descargarse de pronto sean imágenes, videos u otro tipo de notificaciones que me puedan llegar. Entonces hazlo y considera las aplicaciones que tú veas que muy poco usas para que puedas mejorar el rendimiento de tu equipo y tu batería pueda tener un mayor tiempo como tal. Dale like y comparte.